servidor público del Ayuntamiento de Puebla está vinculado a proceso y bajo investigación luego de su detención en flagrancia por el presunto delito de ejercicio indebido en funciones públicas. El 23 de octubre de este año 2022, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, adscritos a la Dirección de Asuntos Internos, aseguraron en flagrancia a Marcos Alfredo N., quien se desempeñaba como analista en el Departamento de Resguardo Vehicular en el corralón municipal conocido como Rancho Colorado. El funcionario presuntamente sacó del corralón un vehículo SEAT Ibiza con placas de Puebla sin la autorización y justificación correspondientes, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. En audiencia se calificó de legal la detención y retención de Marcos Alfredo N., además con la exposición de datos de prueba a cargo de la Fiscalía, el juez de control resolvió vincular a proceso al imputado por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas y le impuso las medidas cautelares de firma periódica semanal y una garantía económica, en tanto continúa la investigación complementaria.